Moira Millán, huaychafe de la comunidad mapuche, guardiana, defensora de los pueblos originarios, mujer, madre, está aquí en los estudios de Canal Abierto. Te damos la bienvenida, Moira. Mari, ¿cómo estás, Chanto? Muchas gracias. Un placer hablar con vos. Gracias por estar. ¿Qué es ser guardiana, defensora de las comunidades originarias? Bueno, el pueblo mapuche estructura su sociedad a partir de un sistema de punehuen, de fuerzas que habita. Nosotros no solamente habitamos los territorios, sino que los territorios nos habitan y nos van definiendo el destino, el camino que tenemos que transitar. Entonces uno nace, en este caso yo nací con ese nehuen, y ese nehuen, esa fuerza que me habita, me lleva a tratar de resguardar la vida de los territorios y por supuesto también la de mi pueblo. Es algo que me corresponde hacer y que no puedo eludir. Hace poco se cumplió un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que puso sobre el tapete la represión estatal contra la comunidad mapuche, la desinformación de los medios de prensa, la persecución política y judicial a la comunidad mapuche, poniéndola casi como una organización terrorista financiada por el exterior. Y en tu caso, el ex juez de la causa, Guido Otranto, también está atacándote y persiguiéndote por un reclamo que se realizó en Esquel hace cerca de un año. Sí, bueno, yo creo que son muchos elementos, muchos factores que van contribuyendo a la situación de represión que va, por supuesto, cada día reforzándose contra nuestro pueblo. Siempre digo que la nación mapuche es la Palestina de Sudamérica. Estamos habitando un territorio que, para mal de nosotros, es geopolíticamente estratégico, que tiene muchos, nosotros hablamos de nehuenes, de fuerzas, de energía y, bueno, y el sistema capitalista de recursos, y esos recursos son elementales para el sostenimiento del capitalismo depredador. Entonces hay muchos intereses de las grandes corporaciones transnacionales, intereses billonarios en el lugar, y justamente se encuentran con la barrera de los derechos de un pueblo, que nosotros como pueblo mapuche vamos a defender siempre los territorios, la vida de los territorios, y quieren deshacerse de nosotros. Y mi situación en este momento legal es compleja, porque me han inventado una causa, en realidad no tienen técnicamente, judicialmente, no hay motivo para que yo esté encausada. Y esta causa responde a una situación que se vivió el año pasado, el 17 de septiembre del año pasado, el señor juez Guido Otranto ordena allanamientos violentos a las comunidades para supuestamente buscar a Santiago Maldonado, el compañero desaparecido, que después supimos que fue asesinado, ¿no? Desaparecido por la Gendarmería. Este juez ordena los allanamientos y entonces, como una pesadilla o digna de escenas de películas de acción, llegan los helicópteros a la comunidad, en el patio de las casas, bajan fuertemente armados los gendarmes, patean las puertas de las viviendas humildes y sacan a la rastra a nuestra gente que dormía. Estamos hablando de 5 o 6 de la mañana, en la Patagonia a esa hora, en la cordillera, las temperaturas son bajo cero. Y la gente semidesnuda, tirada en el piso del patio, precintada durante horas, estuvieron desde la madrugada hasta las 2 de la tarde aproximadamente, sufriendo todo tipo de vejámenes y torturas. Y la comunidad entonces, indignada, y ya muy cansada de estos maltratos, decide ir hasta la ciudad de Esquel y ocupar pacíficamente el juzgado federal para demandar 3 puntos, que eran, primero, que se investiguen estos hechos y queden desafectados de la fuerza de seguridad de estas personas que actuaron con tanta violencia y que sean, por supuesto, juzgados por su accionar, que renunciara el juez Otranto, porque entendíamos que desde la cosmovisión mapuche el círculo de armonía se había quebrantado y únicamente para repararlo, que esa es nuestra cosmovisión respecto a la justicia, él tenía que renunciar por todo lo que venía haciendo. Y que también él tenía que ser investigado, y también él tenía que estar sentado en el banquillo de los acusados y ser judicializado por todo lo que había cometido, desde este tipo de órdenes como la complicidad en toda la irregularidad que significó la investigación del caso Maldonado. Y finalmente lo que se le pedía, ya no solo al juez, sino al Estado, que cesen el hostigamiento y la persecución a nuestro pueblo. Bueno, ha pasado un año de esto, no solamente el juez Otranto sigue en su labor, sino que ninguno de los personajes que perpetraron semejante violencia fueron investigados. Y, por supuesto, el gobierno nacional continúa hostigándonos, saliendo de cacería tras nosotros. Y pensaba justamente antes de venir acá, mientras venía en camino, que este señor juez sale de cacería y ahora su víctima soy yo, ¿no? Y piden, él me imputa por coacción agravada, que es un delito de que, en el caso de ser condenado, tiene de 2 a 4 años de prisión. Y entonces sería el primer caso en Argentina que una persona que participa en solidaridad y que reclama justicia va a ser encarcelada. Y es un precedente jurídico tremendo, terrible, que si llega a ser consumado, todas las personas de ahora en más que vayan a un acto, que vayan a una manifestación, que estén con un sector que reclama justicia, puede ser encarcelada. Entonces yo lo que estoy pidiendo es solidaridad a todo el país. Soy consciente de que es un país racista, que lamentablemente no vale lo mismo la sangre derramada de los pueblos indígenas que de cualquier otro ciudadano, que hay una indolencia y hay una devaluación de nuestra vida, y que de pronto vemos lo que ha pasado con Rafael Nahuel, que fue asesinado, y sin embargo las movilizaciones no fueron tan masivas como lo ha sido por la desaparición de Santiago Maldonado, y que acaban de asesinar a un niño de 13 años, y que realmente fue inmutable en el sentir y en la emoción del pueblo argentino. Entonces yo no tengo muchas esperanzas que el pueblo argentino salga a pedir mi libertad, mi absolución. Sin embargo, vamos a dar batalla. Que ya esté acá pudiendo compartir con vos esta realidad, ya es una batalla ganada, porque estamos hablando de muchos años de omisión de nuestros derechos, de invisibilización de nuestra voz. Sin embargo, igual creemos que tenemos que seguir caminando este sendero de lucha y no bajar los brazos, y espiritual y moralmente estoy entera. Pero claro, es preocupante que estos genocidas que hoy administran justicia y que fueron cómplices de la desaparición de Santiago Maldonado estén interrogándome el 19 de septiembre. Justamente ese 19 de septiembre te interrogan a vos de manera solitaria, por llamarlo de alguna manera, porque en ese reclamo que está avalado por la Constitución argentina, el derecho a la protesta, sos la única persona de todos los manifestantes que fue imputada judicialmente. Y esto me lleva a otro punto que se inició en diciembre de 2015 con la llegada de Mauricio Macri al gobierno de la Argentina, que es desde él, pasando por su ministra de Seguridad, su vicepresidenta y otros funcionarios, han otorgado el beneficio de la represión indiscriminada e ilegal a las fuerzas de seguridad. Creo que estos dos elementos están completamente vinculados. De hecho, dijeron y explicitaron que las fuerzas de seguridad no tienen que demostrar nada, es decir, que se les da un cheque en blanco y se les cree ante cualquier situación. El caso de Nahuel es una marca muy fuerte, un asesinato por la espalda, y sin embargo pareciera que la justicia no va a llegar hacia los responsables. Yo lo que creo, y es tremendo, es que se está configurando un escenario belicista en la Patagonia, y que tiene que ver justamente con todos los intereses billonarios de las corporaciones. Vemos cada día cómo se refuerza el presupuesto a favor de la represión. De hecho, acaba de llegarme un comunicado diciendo que se declara la provincia de Chubut en estado de emergencia de seguridad, y están llegando centenares de fuerzas represivas a la provincia, 300 mujeres de infantería, es decir, que ahora no solamente las vamos a tener en la calle, sino también montadas a caballo, al mejor estilo cowboys, contra nosotras y contra nuestros pueblos. Y estamos realmente muy preocupados porque hay una Argentina que no está consciente de lo que está pasando allá. Yo estuve este verano recorriendo las comunidades en zona de la meseta y me impactó ver la cantidad de soldados sionistas haciendo, vacacionando, entre comillas, Llama la atención porque ellos hasta hace poco iban a lugares turísticos donde hay infraestructura hotelera, donde realmente hay un modelo, digamos, de desarrollo económico desde el turismo, y ahora están en lugares donde no hay nada, nada, absolutamente nada, solo las humildes viviendas de las comunidades mapuches, y ahí los vemos escalando montañas, haciendo rappel, casi entrenando militarmente bajo la ficción de que están haciendo turismo. Y yo decía, cuando solo es perceptivo, o mejor dicho, cuando ellos empiezan a hacer una invasión silenciosa, ni siquiera es perceptivo ante nuestros ojos, pero cuando se vuelve tangible es que ya es un hecho consumado. Usted habla de intereses millonarios en la Patagonia. ¿Quiénes representan esos intereses? ¿Quiénes los protegen en la Argentina? ¿Y cómo se configura ese mapa de intervención extranjera con este detalle que da de la presencia de, en este caso, de puede ser inteligencia del Estado de Israel, tal vez inteligencia de los Estados Unidos? Yo creo que primero quiero aclarar que este escenario no nace con Macri. Este escenario se viene desarrollando y configurando desde hace rato. De hecho, yo he tenido otros problemas judiciales con gobiernos anteriores por reclamar justicia. Y las corporaciones extractivistas han estado también con los gobiernos anteriores, fundamentalmente intereses mineros, también intereses petroleros. Por ejemplo, en el caso de una comunidad que recuperó territorio en la zona de Gangán, que es la zona de estepa de nuestra provincia. Yo cuando voy a esa recuperación territorial, ellos recuperaron 5.000 hectáreas de tierra, me entero que estaba en manos de Bill Gates, y que Bill Gates la tenía porque es parte de los accionistas de las empresas mineras en esa zona. Entonces, estamos hablando de mentores de la muerte que gobiernan el mundo. No estamos hablando, no, la lucha de la nación mapuche es la lucha de David contra Goliat. O sea, son realmente corporaciones hiperpoderosas que están con sus tentáculos sobre la Patagonia y que son las que van justamente generando, orquestando la estructura represiva en el lugar. O sea, un Benetton que es multimillonario, que tiene casi 1.000.000 de hectáreas, es el sponsor de la comisaría que tiene en el lugar, es el que va financiando estructuras de seguridad que deberían estar administradas y reguladas por el Estado. Podemos decir que Benetton, Lewis, que es otro de los apuntados, además de la ocupación de territorios ancestrales mapuches, manejan la fuerza de seguridad. Manejan la fuerza de seguridad porque justamente hay una cuestión muy interesante a analizar fundamentalmente en la provincia de Chubut, que ahí sí se da muy claramente, que es el entramado social que se produjo frente a la invasión minera entre el pueblo mapuche y los sectores de la sociedad civil. O sea, esa movilización, esa unidad ha provocado realmente un estado de alerta donde hay solidaridad entre los pueblos, que yo veo que de pronto en otros sectores del país no se ve tan claramente como en Chubut. En Chubut, por ejemplo, ahora con la huelga de los docentes, toda la lucha social, está intrínsecamente vinculada también con la solidaridad del pueblo mapuche. Entonces, eso es un mal ejemplo para el resto del país. Si realmente las provincias que son severamente afectadas por estos modelos extractivistas copian el modelo de solidaridad, de organización, de unidad de la provincia de Chubut, este país no va a quedar así, digamos, ¿no? Este país empieza a sentir las vibraciones de un emergente poderoso de revolución, de cambio, de interpelación estructural al sistema. Entonces necesitan reprimir, no solamente al pueblo mapuche, necesitan reprimir a todos los sectores sociales, ¿no? Pero creo que lo que encierra la lucha mapuche también es una cuestión no solo de protesta, sino propositiva, y eso creo que ahí pasa el mayor de las preocupaciones de esta gente. Y esta instalación de un supuesto brazo armado mapuche como la RAM va en esta línea. Esa es la ficción, es el imaginario de una mujer alcohólica y delirante que hoy la tenemos como secretaria de seguridad, esa mujer que me ha difamado porque dentro del informe RAM me pone a mí como ideóloga y vocera de esa supuesta célula terrorista que no existe, existe en su cabeza, tal vez está ella viciada de películas hollywoodenses, no sé, tendría que hacer terapia. Pero fue armada por, digamos, servicios de inteligencia, con complicidad de los medios de comunicación. Sí. completamente una infiltración de los servicios de inteligencia, la RAM no existe, los supuestos atentados que hicieron no son reivindicados por el pueblo de la nación mapuche. El pueblo de la nación mapuche se ha organizado en la recuperación de territorios, yo misma vivo en territorio recuperado, las recuperaciones son selectivas, nunca, por ejemplo, esa estupidez que provocaron los grandes medios de comunicación monopólicos y mercenarios de la noticia diciendo que la peligrosidad de que el pueblo mapuche avance sobre la propiedad privada de los argentinos y Argentina es un absurdo. O sea, yo no quiero vivir en Buenos Aires. La gente de Buenos Aires quédese tranquila que los mapuches no le vamos a venir a recuperar su departamento de 2×4 porque lo que queremos es vivir como mapuches en el territorio, en plenitud. No envidiamos para nada, al contrario, le tenemos mucha pena de cuando vemos cómo ustedes viven en la ciudad. Las recuperaciones van a ser contra el latifundio. De hecho, el único sector en este país que verdaderamente salió a desalambrar, a interpelar al latifundio, ha sido la nación mapuche. ¿Y cuántos territorios ha sido apropiado por estas compañías que tienen intereses en la Patagonia? Muchísimo, porque se habla de que Benetton tiene alrededor de 1 millón de hectáreas, pero no se ha cuantificado la cantidad de territorio de tierras que tienen el resto de los billonarios. Yo, por ejemplo, soy una humilde mapuche que vive en un lugar de 150 hectáreas recuperadas. Camino a mi comunidad, ustedes pasan por la estancia de Sarah Ferguson, que nos acusan a nosotros de tener vínculo con Inglaterra y resulta que tenemos al principado inglés, británico, teniendo cantidad de tierras que deberían ser de nuestro pueblo y que están ahí justamente respaldados por el gobierno argentino, por el Estado argentino. Camino a mi casa vas haciendo un tour de cómo pasás por todos los grandes latifundios, no solamente extranjeros, también argentinos, porque el trato de los latifundistas argentinos no es mejor que el que los extranjeros hacen con nosotros. Uno de los cambios trascendentales de la agenda pública y el escenario político actual ha sido la irrupción del movimiento feminista a través primero del Ni Una Menos y posteriormente con la llamada ola verde, la pelea por la despenalización del aborto. ¿Cómo se siente interpelado el pueblo mapuche y usted como mujer mapuche? Bueno, más que interpelada como mujer mapuche, en parte me siento en la periferia de ese movimiento. Ha sido muy doloroso, por ejemplo, que durante las audiencias y las consultas a los distintos sectores de movimientos mujeres se hayan olvidado, se olvidaron de invitar a las mujeres indígenas a plantear nuestra opinión respecto a la legalización. Y es muy preocupante ese olvido, porque las víctimas por aborto clandestino en los pueblos indígenas son de miles de mujeres. Y que además yo estoy a favor de la despenalización, pero quiero tener parte en la discusión de la legalización, porque muchos de los médicos que van a parar a las comunidades indígenas van a parar allí por castigo, por malas praxis, por racismo, por maltratos. Entonces, castigados los mandan a las comunidades. Imagínense que esos sectores racistas, con la posibilidad de generar abortos, puede ser una carnicería, porque yo he visto a mis hermanas morir por partos mal hechos, les he visto morir hasta por una extracción de muela. Es decir, el nivel de desprecio a la vida de las mujeres indígenas, que parecen ser cuerpos sacrificables para el sistema, puestos en manos de racistas, fascistas, que encima tengan la legalidad para poder matar, es preocupante. Entonces decimos, no solamente se trata de legalizar el aborto, sino cómo lo vamos a hacer, y en eso aparece la libre determinación de nuestros cuerpos y de nuestros pueblos. Por ejemplo, toda la medicina ancestral indígena está penalizada en Argentina. Si yo quiero traer medicina de Gulumapo, de Chile, de las machis, me la secuestra el Senasa, Gendarmería. Entonces es mucho más complejo los derechos de los pueblos originarios. Habría que realmente generar la plurinacionalidad de este país, donde nosotros tengamos también cabida en nuestra plenitud, en nuestra perspectiva medicinal. Estamos secuestradas, y se legaliza la ley, para que los únicos métodos sean químicos y quirúrgicos. No hay posibilidad de que sean naturales a través de plantas medicinales. Y ese conocimiento ancestral está en nuestras comunidades. Y no solamente al servicio de las mujeres indígenas, las mujeres blancas que son naturistas, que no quieren ser invadidas por químicos, ni quieren pasar por lo quirúrgico. Tal vez puedan ser una opción hacer abortos desde la medicina ancestral, pero esa opción no está prevista en el modelo, en el proyecto de ley que se planteó, y por supuesto ni siquiera en la lógica de las compañeras. Entonces, ahora vamos en miras hacia el Encuentro Nacional de Mujeres. Y hemos decidido que deje de ser encuentro nacional, que sea un encuentro plurinacional, y que las mujeres indígenas tenemos el derecho a participar en todos los ámbitos de discusión, porque es transversal nuestra identidad. Queremos opinar de la salud, de la educación, queremos opinar de los espacios laborales. El sindicalismo en Argentina tiene una deuda pendiente sobre los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Un ejemplo de ello es, cada vez que llegan las fechas ceremoniales, espirituales nuestras, como el Inti Rami, el Huyuchepanto, los pueblos indígenas no tienen permiso. Nosotros tenemos feriado para el cristianismo, para si somos musulmanes o si somos judíos, pero si sos una persona que adhiere a la espiritualidad indígena, no tenés permiso. Entre tantos otros derechos fundamentales que pasaríamos ahora hablando sobre el tema del sindicalismo en Argentina. Entonces, la plurinacionalidad me parece a mí que es una agenda urgente de los pueblos, y que tiene que ser recogida por todos los sectores que luchan. Porque, aunque nos omitan, hay una realidad concreta, contundente. Hay en este país 36 naciones. ¿Qué van a hacer con nosotros? Moira, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Canal Abierto. Canal Abierto, que es un espacio de comunicación popular, se suma a esta campaña en reclamo de tu absolución, en repudio a las acciones generales de la justicia contra la nación mapuche, y te cedemos este cierre para todos los que están viéndote. A mí me gustaría que la gente tomara conciencia lo que es la vida del pueblo mapuche hoy día, de que yo cada día que me levanto no sé qué va a pasar conmigo, porque no solamente está la judicialización, sino la amenaza de muerte a mi vida, es constante los mensajes de odio. Entonces, cada día que vivo me da la sensación de que puede ser el último. Y en plena democracia tener que estar resguardando a mis hijos, en plena democracia tener que estar resguardando mi vida, y no solamente para mí, todo mi pueblo está sufriendo esa amenaza constante. Yo le pido al pueblo argentino que por favor despierte, que el pueblo argentino pueda sacarse todos esos siglos de racismo que son inoculados por una educación colonizadora, y que nos empecemos a encontrar en amor, que nos empecemos a encontrar en la verdad, que pueda haber justicia también para nosotros y nosotras. Así que les pido que el 19 de septiembre, aquí en Buenos Aires, se acerquen al Ministerio del Interior, que en la mañana va a haber una concentración, y en donde estén, reclamen que se termine el cese y el hostigamiento, que cese el hostigamiento y la represión a los pueblos indígenas, y en particular a la nación mapuche.